Hola, ¿cómo estamos? Empezamos esta entrevista, esta sesión puntualmente. Estamos esperando a Roderinda Julián, que es una experta en habilidades de comunicación y de hablar delante de una cámara, algo que a los autores nos interesa muchísimo. Después de publicar un libro, incluso antes, ¿no? Incluso de publicarlo, ¿no? Nos interesa pues difundirlo, ¿no? Difundir primero que vamos a escribir un libro, difundir luego que ya tenemos ese libro. Y una de las tareas que nos va a tocar es hablar a cámara. Y hablar a cámara nos cuesta bastante. Tenemos inseguridades, no sabemos bien cómo hacerlo, no sabemos qué compartir a veces también. Hoy ya desde hace tiempo se iban mucho los directos, ¿no? ¿Cómo hacer un directo? No es lo mismo hacer un vídeo de un contenido que hablar en un directo. ¿Cómo hacer presentaciones online? Hoy muchas de las presentaciones que se hacían, digamos, a nivel presencial, se hacen hoy online. Bueno, todo esto ha hecho que sí o sí la mayoría de nosotros tengamos que hablar a cámara. Así que vamos a esperar a que aparezca por aquí mi amiga Rodelinda Julián y que nos cuente, nos diga cómo hay que hacer todo esto. Con Rodelinda estuvimos ya en una entrevista allá por el año 2019 hablando de cómo hacer presentaciones, sobre todo cómo hacer presentaciones de libros, ¿no? Lo digo por si lo queréis buscar, está también en el canal de Triunfa con tu libro. Pero hoy toca otro tema que es hablar delante de una cámara. Así que vamos a dar paso a Ro, que ya está por aquí. Vamos a darle paso ya y hablamos con ella. Enseguidita va a aparecer aquí Rodelinda Julián. Hola, Ro, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por... Bueno, como yo me he conectado un pelín antes, ya he hecho una presentación así muy rapidita, pero voy a hacerla ahora más concreta, ¿no? Antes de charlar contigo, Ro, yo a Ro la conozco ya hace tiempo, es amiga, hemos compartido, mentor, hemos compartido muchas cosas, ella me ha ayudado. Para hacer presentaciones de libros, para asesorarme sobre cómo hablar delante de una cámara, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Pero bueno, os presento a Rodelinda Julián, que ha sido periodista, ha sido presentadora de televisión y ahora es speaker de alto impacto, es presentadora profesional y formadora en habilidades de comunicación. Ro, no sé si me dejo algo más importante. Sobre todo de cómo has llegado hasta aquí, cuál es tu bagaje y dónde estás ahora. Wow. Cada vez que ibas diciendo cada una de las palabras, periodista, formadora y demás, es como si resumieras pues muchas partes de mi vida, ¿no? De mis etapas profesionales. Fíjate, yo empecé como periodista, tanto a nivel formativo como en medios, hice prensa, hice televisión mucho tiempo. A partir de ahí empecé a ser emprendedora, porque me apetecía cambiar de etapa, también de estilo de vida. Me hice formadora, ¿no? Porque aproveché todo el bagaje de la televisión para yo primero formarme como speaker, como comunicadora de alto impacto con los grandes de esto a nivel mundial, con Tony Robbins, con Harv Eker y también con las mujeres aquí a nivel nacional. Y bueno, y luego pues esto, he ido ayudando a otras personas a potenciar eso, ¿no? Con lo que he ido aprendiendo a nivel de alto impacto, con lo que venía en televisión y también en el mundo de los eventos, donde tú y yo hemos coincidido mucho más, porque al final, bueno, me llevaba toda la fórmula de crear espectáculo en televisión con crear una experiencia a nivel presencial y online, ¿no? Así que ese cóctel puede resumir un poquito, bueno, mi trayectoria y también la sensación de que todo lo que haces al comienzo de tu carrera profesional, al final, tiene sentido cuando vas evolucionando a lo largo de todos estos años, ¿no? Así que todas las palabras que has utilizado están bien utilizadas porque hay una historia detrás, Ana. Perfecto, Ron. Bueno, pues vamos a entrar directamente al grano. Estamos emitiendo esto también en directo por YouTube, o sea que yo animo a los que estáis en YouTube
a que planteéis preguntas a Ro, lo que queráis consultarle, y al final, cuando yo acabe la entrevista, veremos lo que habéis preguntado y te las pasamos a ti, Ro. ¿Te parece bien? Genial, perfecto. Me encanta que me hagáis preguntas, así que animaros, poner comentarios abajo, que aquí estamos para ayudaros en todo momento. Perfecto. Vale, Ro. ¿Por qué nos cuesta, por qué tenemos tanta inseguridad hablando delante de una cámara? Yo fíjate que prefiero en mi caso, porque también he dado muchas charlas presenciales, ¿no? Uh-huh. Prefiero y me siento mucho más segura hablando delante de personas que hablando delante de una cámara. Uh-huh. Esa inseguridad, y no sé, me imagino que a personas que a lo mejor no han dado todavía charlas presenciales y tienen que hablar delante de una cámara, pues será lo mismo o más. ¿Por qué nos crea esa inseguridad? Fíjate, por dos situaciones que tú las has descrito muy bien, ¿no? Por una parte, las personas que estáis acostumbradas a hablar en público, ¿por qué os gusta hablar en público? ¿Por qué le habéis cogido este gusto y renín? Porque al final estás hablando a personas. No estamos haciendo nada diferente de lo que no hagamos en nuestra vida diaria, cuando estamos en un grupo de amigos o cuando estamos, bueno, pues hablando de tú a tú, ¿no? Digo nada diferente. Sí que hay algo diferente, porque cuando hablas en público estás creando tu mensaje y de alguna manera persuades o compartes o motivas a que alguien haga una acción, pero al final la base es que hablas con personas, ¿no? Y cuando hablamos con personas, compartimos, damos feedback y conectamos con los ojos. ¿Qué pasa? Que cuando nos situamos frente a la cámara, todo esto se pierde. Ni tenemos esa conexión visual, ni estamos hablando con personas, estamos hablando en aparato. O sea, es algo desolador muchas veces, ¿no? Hablar con un aparato y saber que no hay nadie detrás que se sonría, como acabas de sonreír tú, Ana, o que levante la mano para preguntar, o que te haga un comentario, o que haya ese feeling, ¿no? Obligatorio que tiene que haber en todo diálogo. El diálogo es cuando tenemos siempre feedback, ¿no? Al final, estamos en la cámara hablando y cuando comunicamos un mensaje, para empezar, tenemos que trabajar un monólogo. Es decir, sabemos que nadie va a estar detrás de la cámara, pero es que para continuar, para que el mensaje a cámara funcione de verdad y conecte con las personas, ese monólogo textual tenemos muchas veces que convertirlo en un diálogo ficticio. ¿Se entiende la idea? Aquí es donde, bueno, es el principal de los retos, ¿no? Yo puedo hacer muchos vídeos y puedo, ¿por qué me gusta conectar y por qué me gusta hacerlo, ¿no? Y por qué tengo pasión, porque al final ese monólogo hago este ejercicio de compartirlo en un diálogo. Yo me imagino que hay miles de personas detrás escuchando mi mensaje y no hay nada que me emocione más, personas que están dispuestas a aprender lo que yo comparto, ¿no? Incluso yo en mis vídeos, y aquí ya comenzamos con algún tip, por si las personas que nos están viendo quieren apuntar con boli y papel, yo cuando hago un vídeo digo, bueno, ¿cuántos de vosotros creéis esto? O, oye, tú que nos estás viendo, apunta con papel y boli. Lo acabo de hacer ahora, como habéis visto, ¿no? Siempre intento jugar con esos elementos de feedback. Primero, para yo sentirme que no estoy sola, que hay personas detrás. Y segundo, porque en un vídeo, en este caso, tiene mucha potencia que en todo momento estemos, bueno, activando la escucha y la visualización del espectador de pasiva a activa. Así es una de las mejores formas de conectar, Ana. Vale, porque eso, nos interesa mucho dar una imagen de naturalidad, ¿no? No vernos como muy encorsetados y qué es lo que nos pasa cuando no tenemos un público delante. O sea que un tipo de ser, eso, dirigirnos a como si hubiera un público, ¿no? Incluso imaginarnos, ¿no? ¿No? Uh-huh. ¿Hablamos de tú o hablamos de vosotros? ¿Nos dirigimos a varios? Yo, por ejemplo, en el tema, con los libros, yo a los autores les digo, a los autores de no ficción, que es mejor que se dirijan como si fuera a una sola persona, ¿no? Porque el que uh-huh. te ve, el que te lee, es una persona y está manteniendo, bueno, está escuchándote a ti, ¿no? Entonces, no sé si esto es lo mismo para cuando grabes un vídeo, estamos hablando de un vídeo, por ejemplo, que subes a YouTube, ¿es mejor hablar como si te dijeras a una persona o a varias? Fíjate, qué pregunta tan interesante, Ana, porque esta duda la tienen muchas personas y solo es porque estamos acostumbrados a ver televisión. Cuando eres periodista, cuando eres presentadora, siempre nos dicen que tenemos que usar en la tercera persona del plural, es decir, el usted, el ustedes, ellos, porque tenemos que tener de alguna manera un respeto hacia la audiencia que nos están viendo, ¿no? Con el paso del tiempo, esa regla que era oro en televisión se ha convertido en un vosotros, porque estamos imaginando que hay muchas personas al otro lado de la cámara, pero aunque grabar en internet, emitir por internet sea muy parecido, hacer televisión
cambian las reglas. ¿Por qué? Hay una diferencia muy grande. En televisión, en la televisión tradicional, no tenemos esa magia de Internet que es la respuesta inmediata de la audiencia. Nos estamos imaginando que están respondiendo cuando les decimos, bueno, aprovechen para ir al lavabo que ahora vienen anuncios. Nos imaginamos que nos van a hacer caso y van a hacer eso, pero no lo sabemos. ¿Cuál es la magia y el poder que tiene Internet? Y por eso estamos aquí hoy compartiendo estos consejos, estos trucos con vosotros, que tenemos feedback de las personas de forma inmediata. Es lo que yo llamo el futuro de la televisión, ¿no? Ya lo estamos viendo las generaciones que vienen ahora mismo, que hasta generaciones que vienen con hasta 20 y pico años ya no ven la televisión tradicional. Les gusta invertir su tiempo en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas que apuestan fuertemente por el vídeo. Y solo es por una cosa, porque hay retroalimentación directa. Ahora los espectadores son protagonistas cuando hablan directamente con la persona que están viendo en vídeo. Entonces, cuando analizamos y observamos este movimiento, lo más adecuado, lo que yo siempre recomiendo a todos mis alumnos, es que cuando hablamos a cámara, mantengamos esta empatía que la persona que nos está viendo está depositando en nosotros cuando nos pregunta en un comentario, oye, ¿me puedes decir esto? Entonces, si esa persona utiliza la segunda persona, ¿me puedes decir? Nosotros, por lógica, tenemos que entrar en esa dinámica, en ese lenguaje de hablar de tú a tú, porque es directo, es mucho más empático y es de alguna manera íntimo, ¿no? Al final, la magia del vídeo en redes sociales es que puedes crear comunidades de forma muy rápida y sobre todo para los autores que habéis escrito libros o que estáis escribiendo libros, esa es una magia increíble porque al final queremos que lean nuestros libros, queremos que sigan leyendo no solo nuestro primer libro, sino nuestro segundo libro, nuestro tercer libro y las personas que van a comprar todos nuestros libros. Son las personas que están dentro de nuestra comunidad. Y entonces, para hacer esa comunidad en vídeo, hay que hablarle de tú a tú, siempre, en todos los mensajes, porque el público ya se toma esa confianza de preguntarnos los comentarios de cualquier vídeo en cualquier plataforma de tú a tú. Así que, de tú a tú, y si alguno de nuestros autores habla en televisión y demás, que sepa que existe esta norma para televisión, pero que también la pueden romper, que los tiempos están cambiando y que la gente quiere frescura y personas que no sean de cartón, que sean de carne y hueso. Además, los autores tienen una gran ventaja y es que van a hablar de un contenido que dominan. O sea, tú cuando has escrito un libro, es que dominas, no solamente dominas el contenido, sino la forma de comunicar. Porque cuando has escrito un libro, lo que has hecho es escribir un libro para los demás, para que te entiendan. Has pensado en un título y un título es pensar bien cómo transmitir en una sola frase el contenido de tu libro. Conoces el contenido, o sea, te es más fácil transmitirlo, ¿no? Pero aún así, todavía, bueno, estas cosas Normal. hay que saberlas. Vamos a hablar de vídeos que luego volveremos al tema de la interactividad y tal y cual, y hablaremos un poco de los vídeos en directo, pero vamos a hablar de un tipo de contenido que yo creo que es interesante para los autores, que es, bueno, crear vídeos con el contenido de tu libro. Tú ya has escrito un libro y puedes sacar pildoritas de información de una forma muy sencilla porque lo dominas, incluso lo tienes escrito y lo puedes subir, por ejemplo, a YouTube, ¿no? Antes de nada y de contestar, Roy, además es que creo que tiene que ver con esto, dinos qué es un teleprompter, que habrá gente que no lo conozca, y cuándo hay que utilizar un teleprompter. Mira, pues un teleprompter es una de las mejores herramientas si aprendemos a utilizarla bien. Y puede ser la peor herramienta si no lo utilizamos bien. Al final es como todo, ¿no? Una herramienta se puede volver a favor y en contra. Para las personas que no sepáis lo que es un aparatito que se pone en el objetivo de la cámara y que nos va pasando un texto con movimiento para que lo vayamos leyendo. Tiene una parte de espejo, tú puedes poner el móvil o un iPad con el texto, con una aplicación móvil y lo puedes ir leyendo, ¿no? Este aparato lo utilizamos, bueno, lo siguen utilizando los profesionales de televisión. Yo lo empecé a utilizar cuando trabajaba en televisión. No tiene nada que ver a lo que vemos ahora, porque ahora son aparatos pequeñitos que lo puedes adquirir en Amazon por un precio muy ajustado. Antes eran aparatos grandísimos, Ana, que costaba incluso mover, y lo teníamos que mover con un pedal o con un mando. Era más complicado, así que ahora tenemos mucha ventaja, ¿eh? Porque las cosas se van evolucionando. Y al final es una herramienta que yo siempre le digo a cada maestrillo que busque su librillo, es decir, que cada uno lo utilice cuando mejor le vaya a él.
Yo os puedo contar en qué situaciones lo utilizo yo, cuál creo que es mejor y peor, y a partir de ahí yo quiero que tú como autor te pruebes, experimentes y decidas, porque no lo que digamos nosotras aquí ahora mismo puede ser lo mejor para ti, es lo maravilloso de la comunicación. Cada uno de vosotros tenéis que encontrar vuestra propia voz y vuestra propia esencia. Tenéis un mensaje muy potente que habéis escrito un libro o que estáis escribiendo un libro, así que ahora toca trabajar esa parte de la marca personal, de vuestra propia voz, de vuestra propia comunicación, y para ello también lo vamos a aplicar al teleprompter. Así que, ¿cuándo se utiliza teleprompter? Podemos utilizarlo en los casos en los que vas a hacer vídeos sobre tu libro o vas a hacer directos hablando también de tu libro, de tu mensaje o de cualquier iniciativa que tenga que ver con lo que estás haciendo ahora mismo. Yo conozco personas que utilizan el prompter para hacer directos. Son personas quizás que, bueno, que necesitan esta herramienta para estar más tranquilos, para ceñirse al mensaje, para no irse por las ramas, porque no controlan bien los tiempos o porque simplemente les hace estar más seguros. Entonces está fenomenal que lo utilicen. Tienen que saber esas personas que los directos, pues tienes que tener un poquito de flexibilidad porque puede pasar cualquier cosa. Cuando decimos la frase de estamos en directo y esto es riguroso directo y pasan cosas imprevistas, pues es porque siempre pasa algo, pero hay que tomarlo con flexibilidad y con una sonrisa siempre. Hay que tenerlo en cuenta, pero más allá de eso, bueno, naturalidad, leerlo tranquilamente y sobre todo trabajar muy bien el texto antes de ponerlo en prompter. Olvídate de leer por primera vez el texto de tu directo según sale del prompter. Yo al menos hago varios ejercicios, Ana, de trabajarlo dos o tres veces. La primera vez lo trabajo buscando las palabras más sencillas para no trabarnos, palabras más sencillas para que la gente nos entienda, para que también tenga ritmo la cosa. También me separo muy bien las frases para que respiren adecuadamente, porque ya sabemos que escribimos de una manera y leemos de otra. Hay que hacer la diferenciación y siempre escribir un texto para ser leído. Y por último, lo repaso para encontrar mi tono y saber cuándo tengo que hacer paradas, cuándo tengo que entonar más alto, más bajo, más positivo, más negativo. Todo esto lo trabajo, me divierto mucho, como veis, haciéndolo, pero bueno, es la garantía de que luego cuando le das al play salga totalmente natural. Digo, lo utilizan otras personas porque yo para los directos, para las entrevistas, no utilizo prompter. ¿Por qué? Pues porque me resta flexibilidad y yo soy de las personas que disfruto mucho en directo y que prefiero estar observando al público en todo momento, escuchando a la persona que me pregunta, en este caso tú, Ana. También me gusta estar viendo qué sucede con todos vosotros que nos estáis viendo ahora mismo en esta conexión. Entonces, bueno, en mi caso particular no lo elijo porque quiero estar más pendiente de todos vosotros que de leer un texto, ¿no? Porque al final nuestro sentido va a estar solo enfocado a leer ese texto. Pero sí que conozco personas que lo utilizan para directos, lo hacen súper bien y está fenomenal. ¿Cuándo utilizo yo el prompter? Cuando hago vídeos, sobre todo vídeos educativos para mis cursos o vídeos educativos para internet, para YouTube y demás. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar, porque yo encadeno muchos temas uno con otro, porque se me ocurre una cosa cuando estoy hablando y la encadeno y relaciono cosas y al final, pues bueno, yo tengo que reconocer que me puedo distraer, que lo que yo he contabilizado, que pueden ser 10 minutos, al final acaban siendo 15. Y ya sabéis que si haces vídeos educativos para un curso o vídeos para YouTube, tienen que tener una determinada duración, primero para que funcionen, segundo para no aburrir, tercero para centrarte en el tema de verdad y cuarto para que tenga efecto. Al final, todo esto lo hacemos para impactar de verdad en las personas y eso no se nos puede olvidar. No estamos para escucharnos a nosotros mismos. Y aunque estemos en un ámbito de libros, no estamos para vender nuestro libro, estamos para comunicar nuestro mensaje. Esa diferencia se tiene que entender. Entonces, yo utilizo el prompter para estas dos cosas, para ajustarme bien a tiempos, para ajustarme bien al mensaje, para hacerlo muy fluido y sobre todo para no repetir más de una vez. Si trabajas muy bien el prompter, la lectura, la escritura, con los consejos que estamos compartiendo ahora mismo, te aseguro que solo vas a hacer una repetición en la grabación, no varias. Que eso es lo que suele suceder cuando vamos a pecho descubierto a grabar un vídeo y decimos, venga, tengo la idea súper clara, voy para adelante. Pero muchas veces, levantad la mano si nos ha ocurrido, hemos repetido porque no nos ha gustado la palabra, o no nos ha gustado el modo, o nos hemos equivocado. Bueno, pues es la garantía con esto de que te hagas, por ejemplo, en una misma mañana 10 vídeos, y no te exagero nada con un prompter. Has hablado de, has dicho la palabra impactar. Vamos a hablar de la palabra impactar. Un libro. Para que se venda, tiene que tener dos cosas. Tiene que ser bueno, tiene que ser el conocimiento, tiene que ser atractivo para el lector y luego tienes que impactar. Pues tienes que impactar
con una portada, con un título potente, etcétera, ¿no? Y tienes que hacer un marketing. ¿Cómo impactamos con los vídeos? Es decir, vale, suponemos que ya el autor tiene un contenido interesante para un público determinado. Puede subir estos vídeos con o sin teleprompter, mejor con teleprompter, mucho más fácil. Los practica, como dices tú, no sea el primero. Es diferente el lenguaje que utilizas escrito, hay que adaptarlo un poquito al lenguaje oral delante de un vídeo, etcétera. Lo que tú has comentado, ¿cómo conseguimos destacar del resto? ¿Cómo conseguimos impactar? ¿Qué nos aconsejas tú? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando algunos vídeos empezaron a hacer virales, yo me acuerdo de este chico de Gary Wernerchak, o algo así, tiene un apellido muy, muy extraño, que hacía vídeos sobre vinos. Era sobre vinos, su familia tiene una bodega, y entonces hacía unos vídeos impactantes. Era su personalidad, ¿no? O sea, era muy vehemente, tal cual. Y esos vídeos, bueno, fueron conocidísimos, ¿no? Luego este chico se ha dedicado al marketing en redes sociales y demás, ¿no? Y ha escrito varios libros y demás. No te digo hacer eso, porque cada uno tenemos nuestra personalidad, pero ¿cómo podemos, con todos los vídeos que hay ya, aparte del contenido que es tan importante, aparte de que cuando subes un vídeo tienes que posicionarlo un poquito por palabras clave y esas cosas, que bueno, eso es otro tema, ¿qué nos aconsejas tú, Ro, para impactar con nuestros vídeos? Fíjate, está muy bien traído el ejemplo que has puesto con Gary, porque él hacía cosas, bueno, y las sigue haciendo, que no hacía nadie. O sea, yo me acuerdo un vídeo suyo que para explicar el tema de los olores, bueno, ya sabéis todos que cuando hacemos una cata de un vino, los especialistas dicen, pues esto tiene aroma a banana vieja o a alfombra que no sé qué. Ana, tú como yo has asistido catas con esos nombres tan raros de aromas, ¿no? ¿Sí o sí? Sí, sí. Y seguro que muchas de las personas, ponernos por aquí abajo, por favor, si habéis ido a catas, que los expertos hayan dicho que los aromas, bueno, eran así de raros. Pues Gary lo que hizo es, este vino, según los expertos, dicen que tiene olor a asfalto. Y el tío se fue a la calle, cogió el asfalto, bueno, pues la tierra, lo que sea, y se la comió. ¿Cómo no vas a impactar con ese vídeo? Haciendo esa metáfora tan grande. Al mismo tiempo, él ridiculizaba, pero de una forma muy respetuosa, con mucho humor, el hecho de que, bueno, de que el vino fuera para eruditos, porque solo los eruditos más creativos eran capaces de decir que el vino tenía un olor a asfalto, ¿no? Y él fue a comprobar si el vino sabía, o sea, si el asfalto podía tener algo que ver con el vino, evidentemente no. Ahí empezó a quitar y trabajar en contra de la tontería que hay en este mundo, con todo el respeto para los que sois de vino, si nos estáis viendo. Entonces, ¿qué hizo Gary? Pues algo que yo siempre recomiendo, ¿no?, a todas las personas con las que trabajo, que se salgan de la norma, que se diviertan, que hagan cosas que alguna vez han hablado en una conversación divertida con los amigos y dicen, no, eso es demasiado loco, ¿vale? Pues esa idea es la que hay que llevar a cabo, ¿no? Vemos en el mundo editorial, Ana, en las personas que promocionan sus libros, que hacen book trailers, está muy bien, pero confesamos, los book trailers están muy bien quizás hace unos años que se puso en moda, ahora todo el mundo los empieza a hacer pues de la misma manera y con la misma fórmula. ¿Siguen siendo bonitos? Sí. ¿Siguen siendo atractivos? Sí. Pero ahora mismo ya no es diferente. ¿Qué se sigue haciendo? Pues yo he visto también vídeos en el mundo editorial de autores que dicen algunos fragmentos de su vídeo. ¿Es bucólico? Sí, nos llama la atención, sí, pero no es diferente. Hemos visto también vídeos en los que el autor pues, te recomienda directamente que compres su libro pues, porque es el mejor y te dicen el argumento rápido. ¿Nos gusta ver el autor porque es famoso y le admiramos? Sí, pero ¿es diferente? No. ¿Vamos a hacer lo mismo que un autor famoso que todo el mundo va a ver su vídeo? Pues hombre, igual no funciona de la misma manera. Entonces, al final yo siempre recomiendo que analicéis cuál es vuestra, de alguna manera, vuestra esencia, qué es lo que os diferencia de los demás autores, por qué habéis escrito este tema, cuánto de especialistas sois en esto y a partir de ahí dejar volar vuestra imaginación. Si te apetece a ti, Ana, y si os apetece a todos los que nos estáis viendo, comentándonos abajo, porque podemos hacer una sesión de creatividad loca entre todos, porque las ideas como mejor salen son así, y podemos hacer una sesión de eso para ver qué vídeos creativos podríamos hacer, con qué metáforas, con qué storytelling, porque al final, chicos y chicas, es eso. Vosotros sois actores, sabéis contar historias. Solo hay que aplicarlo al mundo del vídeo, tener mucha imaginación. No hace falta grandes herramientas, no hace falta grandes recursos. Hoy con un móvil podemos hacerlo, ni siquiera con un micrófono, ¿eh? Porque ya los buenos móviles, los últimos móviles de última generación,
Graban muy bien. Simplemente hay que tener una buena idea, atreverse a hacerla, quitarnos todas las normas de la cabeza y de eso vosotros, que sois autores, sabéis, tenéis ideas. Así que simplemente es jugar con ello y darle vuelta a la imaginación, ¿no? Como claves para encontrar esas historias que puedan impactar en las personas, que sean vídeos cortos. Lo más corto es mejor. Ahora mismo estamos dentro de la cultura TikTok, que no, la cultura TikTok nos está potenciando que tengamos que enganchar en los primeros 2 o 3 segundos, porque si no, rápidamente subimos hacia arriba. Así que lo primero, algo de los 2, 3 primeros segundos que sea impactante. Ya pueda ser una imagen, ya pueda ser un movimiento dentro de la imagen, ya pueda ser simplemente un grito, cualquier cosa que haga que nos enganche la emoción. Vídeos cortos. Si es para redes sociales, pues 1 minuto, 2 minutos, como mucho, como mucho. Si es una buena historia, si tiene una trama, puede ser incluso algo más. Pero para vídeos rápidos, hacerlo de verdad, pues esto, de esta manera. Para libros de no ficción, perdón, ¿qué es lo que recomiendo? Pues sobre todo que pongáis en valor cada pensamiento o reflexión que tengáis. Porque al final, aunque a vosotros os parezca muy obvio todos los conocimientos que compartáis, para el resto de personas no es tan obvio. Entonces sí que os animo, que lo veo muchos autores como vosotros, que en vez de poner, por ejemplo, frases únicamente en gráfico o fotos o algo así, que es lo general, lo que hace todo el mundo, os atreváis a hacer, por ejemplo, un Reels que sea en movimiento, que estés tú con la cámara o ni siquiera tú, con paisajes, con diferentes, bueno, diferentes imágenes que puedan tener relación con tu temática y pongas frases. Y vaya, y sobre todo siempre el CTA, ¿no? Trabajar un poquito en esto, en estas ideas, en compartir vuestro conocimiento a modo de píldoras, pero siempre de una forma visual y a nivel de contenido que sea rápido de consumir y que, bueno, y que de alguna manera llegue de verdad, ¿no? Así que todo esto lo podemos saber si también analizáis un poquito vuestra audiencia, qué está viendo, qué os dicen, hay que estar escuchando y viendo continuamente y sobre todo saliros de la norma porque es como vais a lograr. Pues eso, captar la atención y conectar mejor con las personas. Mira, nos has propuesto un reto, Venga. Ro, y yo te lo voy a proponer ahora a ti, y esto no lo hemos hecho nunca, ahora en directo. Mira, detrás tengo libros, algunos de los libros que han escrito nuestros autores, ¿no? Yo voy a sacar tres, Venga. ¿vale? Y a ver si tú nos dices, de cualquiera, eliges cualquiera por la temática, yo te voy a enseñar unos que sean diferentes, y a ver si se te ocurre. O sea, el autor, tú que le, o sea, para decirle, mira, un vídeo que podría ser impactante sobre esta temática. Por ejemplo, podría ser esto. ¿Te parece? Porque te quiero mucho, ¿eh? Pero esto es traición. Venga, mira, voy poquito a poco, ¿eh? Venga, a ver. Vale, mira, este se llama El sentido de viajar, ¿vale? ¿Vale? Anécdotas con la mochila al hombro para despertar tu yo aventurero, ¿vale? Este sería uno. Vamos a elegir uno de Venga. los tres. Este sería uno. Ya Pues tengo una idea para ese, Ana. genial. Venga. Otro sería este, por ejemplo. Diario de una quiebra. Lecciones sobre el auge y fracaso de mi empresa familiar. Vale. ¿Vale? Vamos a dejarle un poquito de tiempo a Ro, ¿eh? Porque esto hay que pensarlo. Esto no, estas ideas impactantes y tal, ni siquiera a Gary, el de los vinos, se le ocurría tan rápido. Y esta, la jefa eres tú. Trabaja lo mínimo, gana lo máximo. O sea, este. Venga. Temática viajes, o este, que es la jefa, eres tú, o este, diario de una quiebra. Elige tú la temática que te parezca más oportuna. Yo voy colocando los libros, mientras tanto, para que lo piense Ro, y nos dices. Venga, pues Ana, yo te propongo otro reto. Te voy eligiendo Venga. ideas para cada uno de los libros y si alguna de las personas que nos están viendo y nos están comentando nos dice más cosas, te pido que nos las vayas compartiendo, porque al final la inteligencia colectiva nos ayuda mucho en este brainstorming improvisado que nos estamos sacando, ¿vale? Qué bueno, vale. Así que, venga, yo comienzo con el libro de la mochila. Pues yo deduzco que este viaje, o sea, que este libro, corrígeme Ana, habla de un viaje, pero también de las enseñanzas a nivel de desarrollo personal del viaje, ¿puede ser? Sí, Vale. efectivamente. Pues, ¿qué vídeo visualizo yo? Que el autor esté en movimiento. Clave número uno, los vídeos en movimiento son los que mejor funcionan en redes sociales. Entonces, tiene sentido porque estás en movimiento, estás viajando, estás en movimiento. Funciona mucho tren, paisaje que va corriendo y demás. Y que el autor
abra la mochila, porque tiene que ver el título del libro, y en vez de sacar objetos, saque quizás frases o objetos que tengan relación con las frases, ¿no? Que sean como las tres o cuatro ideas clave del vídeo, para que la gente se quede pensando, se quede también conectada por el movimiento. El movimiento siempre triunfa en los vídeos, y después se vaya con su mochila, se baje del tren y, bueno, y continúe el viaje o comience otro, o diga el autor: yo ya he recorrido este viaje y ahora tienes que recorrerlo tú, ¿no? Cuando baje del tren y ya está. O al revés. O que veamos al autor subir al final de esta idea y que diga: venga, súbete conmigo al tren y comienza este viaje conmigo, ¿no? Puede ser. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo tan original que se lo voy a pasar a la autora, por supuesto. Me parece genial. Aquí nos están proponiendo de otros libros y demás, pero bueno, no sé si va a ser un poco lío ahora sacar. Sería más interesante quizás sobre lo que estamos comentando, que Si nos. hay mucha demanda, Ana, organizamos solo una sesión para esto con todos tus alumnos, con los alumnos que estén dentro de tus formaciones, que sé que Oye, están pues trabajando eso. mucho en Oye, esta pues área. eso sí que sería interesante, ¿eh? Porque esto parece una tontería. Yo lo digo porque, os digo sinceramente, a mí Ro me ha dado un par de ideas a lo largo de estos últimos años, ¿no? Sobre estos temas que para mí ha sido un antes y un después. A lo mejor una idea creativa de estas, diferente a lo que hacen los demás, te marca el antes y el después, ¿vale? Aparte de luego materializarlo, porque ya te enseña a materializar todo esto, ¿no? No solamente es como un libro, si tienes una idea súper creativa tal, pero luego hay que ponerse a ello y escribirlo bien para que eso se venda. Pero bueno, fenomenal. No te quiero desviarme tanto, que me encanta esto que has aportado. Si alguien dice algo sobre este libro, los otros, volvemos y hacemos Venga. otro vídeo de estos de impacto. Pero Genial. para ir ya cerrando un poco la entrevista y luego una cosa al final muy interesante que tiene Roque comentaros, dinos un poco para lo que son vídeos en directo, ¿no? Para todos los directos que se hacen ahora en redes sociales, etcétera, ¿qué nos aconsejas tú? ¿Cómo hacer esos vídeos en directo que muchos antes eran sesiones presenciales, ¿no? Ahora, ¿cómo nos aconsejas tú hacer vídeos en directo que sean eficaces? Fíjate, desde la pandemia todos hemos vivido una explosión de directos, ¿no? Sobre todo en Instagram, en YouTube y demás. Estamos en la era del directo, no solo por estas dos redes sociales, sino también por todo lo que están pegando las nuevas redes sociales e incluso algunos autores, como Ibai Llanos, en Twitch, están logrando más audiencias que televisión. Así que atención, poner foco en el directo, porque Ibai Llanos, que me imagino que lo conoceréis, si no lo conocéis, es un, no sé si llamarle autor o youtuber español, que es capaz de lograr más audiencias que la televisión tradicional, hasta tal punto que hay famosos como Messi o Piqué que prefieren que Ibai Llanos les entreviste porque van a llegar a más gente que los programas tradicionales de la televisión. Así que atención. La pregunta que ha hecho Ana es muy importante para llegar a grandes masas. Coger papel y boli, porque, bueno, yo los consejos que puedo daros para el directo es que cuando os situáis delante de la cámara realmente visualicéis el gran impacto y el poder que tenéis de personas que están en ese momento atentos a escucharos. Es que es una pasada. Entonces, ¿qué les debemos? Tenemos que relajarnos, imaginarnos que están ahí. Y lo que estoy haciendo yo en todo momento, levantar la mano o ponernos por aquí por los comentarios, os tengo en mente en todo momento y estoy hablando directamente para vosotros. Y por eso, cada cierto tiempo estoy diciendo: vamos a hacer esto con vosotros, o Ana, léeme los comentarios. ¿Veis? De alguna manera estoy todo el rato llamando vuestra atención y fomentando la interacción. Acordaros con la idea que decíamos al principio de este directo. Estamos ante la nueva televisión, en el que ya es posible comunicarse en dos direcciones. Entonces, la persona que haga un directo y solo está hablando para sí misma y para su cámara es la persona que de primeras no va a impactar y no va a conectar con las personas. La persona que tenga presente al público y le esté todo el rato preguntando: ponme en comentarios, haz este ejercicio, dime qué te parece, pregúntame. Cada unos minutos, cada 5 o 10 minutos, es la persona que va a conectar el doble que la persona que no lo hace. Así que para mí esto es esencial en un directo, Ana, que aprovechemos esta herramienta, porque si no,
no hay diferencia entre ver un vídeo o ver un directo. Y el directo está considerado como una herramienta que potencia el impacto de tu mensaje y se traduce ese impacto en ventas, en llegar a más a la gente, en fidelizar a las personas que ya están en nuestra comunidad y sobre todo en seguir aportando valor de una manera eficaz. Ya no se trata hoy de dar información, ya tenemos que dar una información que transforme, porque hay muchísimas personas que seguramente hablen del tema que estás hablando tú. Entonces, la diferencia entre lo que tú comuniques en directo y lo que comunique el otro es la interacción, que comuniques con esencia, que comuniques con carisma, que seas tú en definitiva. Y sobre todo, pues que no dejes de ayudar a la gente, Ana. Estamos en una época en la que dar valor, ayudar de forma continua sin esperar nada a cambio, es la mayor garantía para construir nuestras comunidades, para construir nuestro público, para fidelizarle y finalmente ¿para qué? Para que podamos ayudarles, ¿no? A través de nuestros libros. Así que eso no podemos perderlo de foco y sobre todo experimentar. Hay muchas personas que se ponen en mis manos que dicen, no voy a volver a hacer directos porque me pasó esto en un directo. No pasa nada. Para empezar, es normal que te pasen cosas en los primeros directos. Pero es que eso es necesario porque tienes que aprender. Y solo se aprende cuando pasan las cosas. Entonces, vamos a quitarle todo el hierro al asunto. Si te quedas en blanco, si te trabas, si no sabes continuar, si pasan cosas en un directo que no sabes gestionar, tienes que analizar cada directo después de verlo y decir qué es lo que ha pasado y cómo lo haría para la próxima vez. Y esto os lo comparto porque para mí es uno de los grandes aprendizajes que me llevé de televisión. Y imaginaros, yo estaba en un programa en el que hacía directos todos los días de la semana. Todos los días. Y evidentemente mis primeros directos no tienen nada que ver con los últimos. Mis primeros directos yo estaba totalmente erguida, ciñéndome al guión, no sonreía ni nada. Y claro, y si me faltaba una palabra ya estaba rayada para todo el día y preocupada y bueno, y diciéndome de todo, ¿no? Hasta que un gran profesional me dijo, oye, Ro, el tiempo y la energía que estás dándole vueltas a lo mal que lo has hecho, tienes que invertirlo a saber cómo lo podrías solucionar para la siguiente ocasión. Entonces yo me acostumbré a que después de cada directo yo me sentaba con mis compañeros porque es muy bueno hacer un análisis tú mismo, pero también que ese análisis lo respalden otras personas, porque nosotros tenemos la tendencia de ser más rígidos con nosotros mismos que con los demás. Entonces está muy bien buscar el equilibrio con una persona que esté a nuestro lado, al menos al principio, ¿no? Ya cuando nos acostumbremos a hacer un autoanálisis que sea mucho más indulgente con nosotros mismos, ya podéis hacerlo solo. Pero al principio va a estar bien que vuestra opinión la confrontéis con otra persona que os quiere y que os va a decir las cosas con mucho cariño. Entonces, análisis. Ver en las cosas en las que objetivamente no te han salido como esperabas. Atención, en un directo nadie falla. Simplemente salen las cosas como no nos esperábamos. Y ya está, no hay que fustigarse. Entonces, vamos a trabajar en cómo lo haríamos. Cuando ya tenemos esta solución, lo que tenemos que hacer antes del próximo directo, y yo lo hago y es muy poderoso, es hacer una visualización de este es mi guión, estas son mis ideas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasaría si esta idea se me olvida? ¿Qué pasaría si en esta pregunta que quiero hacer a mi público no me pregunta? ¿Qué pasaría sin esto? Al final es tener un plan de emergencia que para que cuando eso suceda en la realidad ya sepas cómo reaccionar. Y eso es, Ana, muy poderoso. De hecho, cuando presento muchos eventos, que es cuando la gente me lo dice más, siempre me dicen, ¡buah, Ro! O sea, ¡qué bien has improvisado este momento tan peliagudo! Y yo siempre digo lo mismo, no he improvisado. Eso estaba totalmente estudiado. O sea, detrás de una buena improvisación hay un buen guión y hay una buena preparación. Entonces, por eso no, siempre estoy tranquila en cualquier directo que haga, ya sea en presencial u online. Siempre estoy pues atenta, ¿no? A todos los elementos, a todo el público, porque mi mente ya está muy entrenada para solucionar. Entonces, automáticamente siempre va a sacar la solución. Así que los consejos básicos que os puedo dar es esto, es estar atento, analizar, visualizar, intentar mejorar de directo a directo y sobre todo tener en cuenta que esto es una carrera de fondo. Que habrá personas que vayan a un ritmo muy rápido y otras personas que vayan a un ritmo muy lento y no pasa nada. Lo bueno de las redes sociales es que podemos hacer un directo cuando queramos. En cualquier momento, como si hacemos uno cada día, podemos incluso entrenarnos así y también obtener el feedback del público porque eso también nos ayuda mucho a mejorar. Así que cuanto más practiquéis, mejor os va a salir. Así que adelante y poned fecha ya al siguiente directo que hagáis. Aunque no os lo preparéis muy bien, aunque no sepáis qué decir, lanzaros. Lanzaros, antes hecho que perfecto, porque es la mejor manera de aprender. Ana.
Y hablando de feedback, los que estáis conectados en YouTube, si queréis dejar un poquito de feedback, ¿qué os está pareciendo la entrevista con Rodelinda? Y te comento algunas cosas, ¿no? Sobre todo hay comentarios, dice Raquel Ramos. Hola Raquel, dice, genial, la interacción es la mejor manera de conectar. Estoy completamente de acuerdo. Jorge dice, la seguridad ante la cámara es muy importante. De la misma forma, escribimos para dirigir un mensaje a un público determinado. Así la es. Mejor manera de elaborar vídeos es no perder el enfoque de la idea principal. Uh-huh. Susana, amiga también, que anda por aquí. Por ejemplo, Mari Carmen nos dice, yo tengo pánico escénico. En cuanto tengo que hablar, empiezo a llorar. O sea, fíjate hasta qué extremo se puede... Uh-huh. Puede ocurrir. Ahora hablamos de eso, ¿no? Si quieres, Ana. Ahora vale, pues venga, hablamos un poquito y ya vamos cerrando la entrevista. Cuéntanos. Es importante, y por eso me parecía importante abordarlo, porque al final el pánico escénico es la principal causa por la que las personas no se atreven a hablar al público o no se atreven a ponerse delante de la cámara, ¿no? De hecho, siempre me dicen, Rode, ¿me ayudas a perder el miedo a hablar a cámara? Y yo cuando me dicen esto es como, vamos a ver qué hay detrás de ese miedo. Porque tú no quieres perder el miedo a hablar a cámara, tú quieres impactar en las personas, tú quieres llegar a más, tú quieres superarte, pero hay algo que te retiene, ¿no? No sé cómo llamarlo a la persona que nos ha escrito esto, pero sé que es muy doloroso, ¿no? Que nos pongamos a llorar, y te invitaría a que vivieras un proceso que te ayude a llegar al fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque no lloramos porque tengamos miedo, lloramos por todo lo que supone ponernos y exponernos ante un público, ¿no? En muchos de mis alumnos, he hecho sesiones especiales y de hecho este tema siempre lo abordo en todos mis cursos, y es que detrás de ese miedo hay quizás experiencias que hemos vivido en otros momentos. La mayoría de ellos, Ana, coinciden en algo, y es que cuando eran pequeños, por ejemplo, los profesores cuando le decían sal a la pizarra a hablar o di esto en alto, pues sufrían quizás vejaciones o se reían de ellos. Esto ha hecho tanto mal. Esto ha hecho tanto mal. Ha hecho tanto mal, y es que es curioso, porque yo he trabajado con ejecutivos de altas empresas y con políticos que haciendo estas sesiones especiales con ellos se me echaban a llorar y me lo reconocían y decían, wow, si tú eres una persona que tiene repercusión, que has llegado tan alto, que tienes una misión de vida increíble, pero hay heridas que seguimos arrastrando porque no nos ocupamos de ellas y salen en estos momentos, ¿no? Cuando me tengo que exponer, cuando no quiero ser criticado, cuando no llevo bien que la gente opine sobre mí, y rememoramos de alguna manera esas vivencias en las que nos hicieron sentir tan mal. Entonces, para perder el miedo a hablar en público o al pánico escénico, primero, olvidaros de todas las técnicas que os podamos decir cualquier profesional de esto, y abordaros este trabajo interior vuestro. Analizar por qué te pasa esto, qué es por lo que has pasado en la vida que ahora mismo eso no está bien cerrado. Analiza. Y después de analizar, enfrentarte a ello, pasa a la siguiente fase. La siguiente fase es poner en valor el mensaje que tienes. Poner en valor el profesional que eres, la persona que eres. Cuando nos damos cuenta, Ana, de todos los logros que hemos hecho en nuestra vida, de todos los éxitos profesionales que nos llevan al momento de aquí y ahora, y tener la oportunidad, por ejemplo, que tú me has dado, ¿no? De abrirme una ventana a tu público y tener una cámara delante, solo nos queda este pensamiento. Gracias. Gracias porque todas las cosas que he hecho hasta ahora me han llevado a este momento. Entonces, cuando tenemos un agradecimiento y somos conscientes de esa gratitud que tenemos por tener un mensaje propio y tener una cámara y una audiencia para compartirlo, solo en ese momento es cuando nosotros tenemos que honrar esa gratitud y empezar a trabajar ese miedo como un reto, no como algo que nos bloquee. Yo siempre digo que el miedo como palabra, como hecho, como instinto, va a estar ahí. Nosotros tenemos que elegir qué poder le damos a ese miedo. Si le damos el miedo lógico que tenemos que tener como instinto humano, el miedo nos ayuda como instinto humano, que es una alerta que nos recuerda de alguna manera que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar foco, ¿no? Esto es una respuesta natural porque hace siglos y siglos y siglos el miedo era una respuesta fisiológica que nos ayudaba a activar las piernas cuando corríamos por patas cuando había un león. Esa era una respuesta natural cuando identificábamos el peligro. Pero ahora mismo ese instinto lo seguimos teniendo, pero no identifica el peligro adecuado. Es decir, cuando hablamos en público, no corre en peligro nuestra vida porque no hay ningún león. Le hemos dado ese poder al público. Pero atención, señoras y señores, el público no son leones.
el público, la mayoría de ocasiones, ahora que somos adultos, no nos van a juzgar. Puede que sí sucediera en la escuela, porque en la escuela no estás desarrollado emocionalmente y es normal, pasan muchas cosas relacionadas con eso, pero ese ya no es el escenario. El escenario es que ahora mismo, cada vez que nos situamos ante la cámara o en público, tenemos personas que están deseando escuchar nuestro mensaje, que quieren estar ahí por algo, que quieren conseguir algo y saben que tú eres la persona que les puedes ayudar. Entonces, tenemos que honrar todas esas inquietudes y tener en cuenta que nadie nos va a juzgar, que nadie va a estar ahí para trolearnos. Puede haber excepciones, pero si queréis en otro directo hablamos de cómo superar este tipo de cosas. Y la mayoría de las veces, Ana, y yo lo he vivido y disfrutado durante todos los años que llevo en esta profesión, es que cuando te equivocas, la gente tiene muchísima empatía contigo. La gente sonríe porque la gente está sufriendo, porque la gente se pone en tu lugar precisamente, o sea, por este motivo, ¿no? De hecho, a mí me suele pasar. Yo cuando veo a alguien en televisión que se le olvida algo y está en un riguroso directo, digo, qué mal lo tiene que estar pasando porque a mí también me ha pasado y sé lo que es eso. Pero yo siempre digo lo mismo, que ante un equívoco, una palabra y demás, el mejor antídoto es la sonrisa, que cuando hacemos la sonrisa se sueltan por ahí unas feromonas que nos ayudan a estar más tranquilos, a recobrar la energía y a recordar que estamos aquí para compartir e impactar. Y fluir, porque la sonrisa es el espejo del alma. Y cuando la persona que está ahí al lado viéndote, que está sufriendo, que te has equivocado, está empatizando contigo y no sabe qué hacer en esa situación tan rara que puede que te haya pasado alguna vez, cuando ve tu sonrisa también se relaja y dice cosas del directo. Esta palabra, cosas del directo, también te la tienes que meter tú en la cabeza para que veas que no pasa nada y que tienes que trabajar ese pánico escénico e incluso te diría más, trabajar estas palabras y dejar de llamarlo pánico escénico porque le estás dando el valor de que siga siendo un pánico escénico toda la vida. Yo te hablaría ahora mismo de que intentes trabajar este reto de bloqueo, vamos a jugar con las palabras, y que lo superes. Y que hagas lo que hacen los budistas, que los budistas dicen, hola miedo, ¿estás ahí? Gracias por estar ahí, toma mite. ¿Entendéis la metáfora? Hay que compartir con el miedo y tenerlo controlado y no darle más poder que el que tiene, que es el que nos recuerde que estamos en alerta, que tenemos que estar atento a todo lo que tenemos por delante, a nuestro foco en el mensaje, a nuestro maravilloso público y adelante. Porque si tienes esto claro, poco a poco vas a notar tú, que nos has hablado del pánico escénico, cómo esto va decreciendo. Pero es un trabajo que tienes que poner en práctica poco a poco y ya verás cómo lo logras. Nuria Nicolau. Sí, cuéntame. Sí, perdona. Perdona que te he cortado y no se te oía lo último que decías. No, ya había terminado, Ana. Vale. Mira, Nuria Nicolau dice, excelentes los consejos, un saludo a las dos. Sensibles y felices, una entrevista potente. Isabel Sousa, buenos consejos, se nota la experiencia. Radharani, muchas gracias. Así es, yo me lancé y poco a poco cada vez mejor y con más facilidad. Cristina, gracias Ana, entrevista muy clara, da muchas claves. Susana, la entrevista me parece excelente, qué buenos consejos. Sobre todo el de prepararnos para actuar en caso de que no salga como esperamos, visualizar. No lo había pensado. Bueno, hay unas cuantas preguntas también. Lo que vamos a hacer es, son preguntas bastante concretas. Cuéntanos porque tienes algo especial para comentarnos. Vamos a comentarlo y luego, si te parece, al final contestamos las preguntas así concretas que quedan por contestar. Genial, Ana. Pues nada, gracias a todos por los comentarios que nos estáis haciendo, por las preguntas también. Y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Pues porque Ana me hablábamos desde hace tiempo de hacer algo así potente para todos vosotros, porque empezaba a ser una necesidad por todo lo que hemos vivido últimamente, en que los autores realmente focalizaran su comunicación en vídeos y vieran el potencial, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso hemos abierto esta ventanita para vosotros y también para contaros de alguna manera que todo lo que hemos vivido en esta entrevista en un bote contenido pequeñito de consejos que vosotros habéis visto que son prácticos, lo tenemos reflejado en un programa algo más profundo, pero muy accionable y que lo puedes hacer en poquito tiempo si realmente
vas a por ello, te lo tomas en serio y dedicas al menos 15 minutos al día. ¿De qué te estoy hablando? De un curso que acabo de lanzar ahora mismo a un precio increíble, que se llama Impacta en Vídeo, porque al final lo que voy a recorrer con vosotros a lo largo de 21 días, 3 semanas, es que cada día veas un vídeo, dos vídeos, hagas un ejercicio, aprendas, analices, impactes y vayas al día siguiente. ¿Por qué esta idea, Ana, y todos los que nos estáis viendo? Porque hay algo que admiro mucho de los estadounidenses y es que aprendí de colegas míos de allí que los periodistas o los presentadores de aquí, cuando estamos en periodo de que no tenemos trabajo, estamos esperando al casting de nuestra vida para hacer el casting, para que luego nos cojan en una televisión o en cualquier otro ámbito. Pero sin embargo, los estadounidenses, los americanos, ¿por qué se les da tan bien esto del espectáculo? ¿Por qué parece que todos nacen con esa cualidad de hablar en público? ¿Estáis conmigo en esto, Ana? ¿Tú has observado a los americanos en este sentido, que parecen que están hechos todos actores desde que nacen? Pues es por algo que me comentó un colega de televisión, y es que ellos, cuando no tienen trabajo, están trabajando. ¿Qué quiere decir? Siguen ensayando, siguen trabajando sus textos para que cuando llegue el casting soñado, estén preparados para hacerlo genial. Entonces, yo cogí esta idea porque hasta ahora yo había dado formaciones presenciales de hablar en público, de hablar en cámara, para proyectos concretos, ¿no? Y también muchas de mis mentorías personales se centran en eso. Oye, tengo una ponencia en un mes, ayúdame con esta ponencia. ¿Qué es lo que he ido observando? Que muchas de las personas con las que trabajaba para un objetivo concreto, después se olvidaban de los conceptos o se olvidaban de volver a trabajar esos pánicos que tenían, ¿no? Y curiosamente, muchas veces me volvían a llamar para otros proyectos y dije, esto no es del todo efectivo, no es el sueño que tengo, porque al final mi sueño es que todos aprendáis a impactar y no haga falta que cada vez tengáis que trabajar de forma especial en cada una de las cosas, ¿no? Entonces, cogí un poquito el método de los estadounidenses y decir, si hablar en público, si hablar entre nosotros, los seres humanos, es fácil, porque esta cualidad la aprendemos desde que tenemos 3 años, señores y señoras. O sea, que cuando la gente me dice, no sé hablar en público, yo le digo, pues ahora mismo me estás hablando. La gente se sorprende porque me dicen, no, no, en público. Ya, es que yo soy tu público y estas personas de aquí son tu público. Quizás lo que tengas que aprender es a centrar tu mensaje, a controlar tus nervios, a tener técnica. De eso hablamos, pero eso es una técnica que se aprende y que se trabaja. O sea que lo más difícil de todo es hablar y hablar lo aprendemos con 3 años. Así que lo más sencillo es el método, las técnicas, ensayar, ensayar. Y por eso la propuesta que os cuento, 3 semanas para mejorar la habilidad de hablar en público o aprenderla en caso de que nunca lo hayas hecho, sobre todo a cámara, que es ahora lo que nos pide el mercado. Y Ana, a un precio súper especial. Vamos a compartir el enlace y bueno, y tiene también bonus especiales que si queréis y nos lo ponéis en comentarios, solo por estar en la comunidad de Ana, os lo comparto. Si no, no sé yo qué hacer, Ana. ¿Qué hacemos? Le pedimos que nos lo cuenten, a ver si quieren saber cuáles son los bonos especiales o cualquier pregunta sobre este tema. A ver, claro que sí, claro que sí. Vamos a dejarles un tiempecito y que nos digan. Y bueno, pero si quieres, nos vas comentando también cuál es el nombre de tu curso, Claro que sí. ¿vale? Y vamos Ajá. a ir compartiendo en el chat un enlace, Venga, ¿vale? genial. Pues el curso se llama Impacta en Vídeo. Son 21 días en los que un ejercicio cada día te puede ayudar a potenciar esa cualidad. Trabajamos la parte interior de lo que habíamos hablado ahora. Vamos a rescatar, a saber, a analizar, a que tú aprendas a trabajar con tus propios medios. Damos también la parte técnica de cómo ponerte ante la cámara, cómo trabajar tu mensaje, de muchos trucos a nivel de lenguaje, expresión corporal. Y también trabajamos el hecho de atrévete a todos los formatos y a tomar acción. Tenemos bonos especiales, tenemos, atención, algo que me han pedido y que no existe en el mercado, que es un curso completo de cómo aprender a leer en prompter. Para todos los interesados que en esta entrevista nos lo habéis preguntado, ¿cómo leer a prompter sin que se note? Tenéis ahí un paso a paso, que es el método que he elaborado de mi experiencia en televisión de tantos años. Y la gente que está dentro, Ana, está flipando, porque no sabían que al final el método no era escribir, sino algo más. Ejercicios muy sencillos que a lo largo del tiempo los vas a interiorizar y va a ser una pasada el tiempo que vas a ahorrar en hacer vídeos y demás. Tenemos también una masterclass con una experta para que te ayude a, bueno, a ponerte ante la cámara de una forma que represente tu marca personal con el estilismo adecuado, con otra profesional que también nos va a ayudar a trabajar la voz. Tenemos otra clase especial para trabajar tu discurso y tu ponencia con un esquema infalible. Y esto solo por el momento. ¿Por qué te digo esto, Ana? Porque vamos ampliando el valor según las necesidades que vamos viendo
Y bueno, y vamos respondiendo, ¿no?, a todo lo que vemos que exige el mercado. Pero bueno, Perdona, Ro, entonces, vamos a ir compartiendo venga, en YouTube adelante. el enlace directo al curso, ¿vale? Porque Para aquí que nos lo están vean. pidiendo. Isabel dice, sí, por favor, Inma Martínez, sí, Cristina, sí, bienvenidos sean los bonus por mi parte. Belkis, sí, gracias. Dos aplausos de Cristina. Nuria Nicolau, otra autora muy querida por nosotros, qué interesante lo de leer en Prompter. Vale, y os acabamos de compartir ahora mismo el enlace, ¿vale? Para que vayáis echando un vistazo. Ahí Sí, lo perdona tenéis. que te he cortado, no sé si querías decir algo más. De momento, de lo que va dentro del curso es todo lo que os podemos compartir. Os respondemos dudas Vale, si ahora quieres mismo sobre esto. vamos compartir, vamos, te voy a pasando algunas preguntas que Venga. quedan pendientes. Isabel Pérez Broncano, dice, Rodelinda, ¿qué programa de edición utilizas? Bueno, yo utilizo varios programas según las necesidades. Si es un programa para cortar un vídeo con principio y final, asústate de lo que te voy a decir, pero utilizo el Windows Movie Maker porque no necesito más. Pero si ya es un programa en el que tenga que editar, que mover cosas de sitio, que tenga que poner efectos especiales y demás, utilizo el Premiere porque es un programa profesional que yo utilizaba en la tele y que, El bueno, pues Adobe, ¿no? el Adobe Premiere, exacto, y porque me es cómodo, porque es un programa que conozco mucho. Pero sí que es verdad y conozco que hay quizás personas que no queréis programas tan avanzados, entonces yo sabéis, yo os recomiendo a que vayáis a lo simple, a que un vídeo no es mejor cuanto más efectos tiene, cuanto más transiciones tiene o cuanto el programa es mejor. O sea, no quiero que nos despistemos en la herramienta. Aquí la mejor herramienta es nuestro mensaje y grabarlo y ya está. Si trabajamos bien nuestro mensaje, si somos originales, si seguimos de alguna manera las pautas que hemos hablado en esta entrevista, no hay que extenderse mucho en buscar la mejor herramienta. Ya os digo, yo para las ediciones sencillas de principio y fin, el Movie Maker. Para los que tengáis el ordenador de Apple, tenéis también otro programa que es muy parecido en esta línea. Incluso hay aplicaciones de móvil como el Splice, se escribe Splice, que también es muy sencillo y lo puedes hacer con los dedos, ¿no? Cuando te grabas con el móvil. Así que no complicaros la existencia, lo más sencillo posible, y vamos a invertir toda esa energía creativa en crear el mejor mensaje. Perfecto. Ro, Elvira Vilches pregunta, ¿cómo podemos trabajar nuestra voz, nuestra vocalización para encontrar el tono más adecuado para provocar impacto? Esta es una de las grandes lecciones que hay dentro del curso de Impacta en Vídeo. Pero bueno, a modo de resumen, te cuento que la importancia de tu pregunta es muy grande porque es nuestra principal herramienta para hablar. Entonces, nuestra principal herramienta, que cuidarla muy bien. No solo a la hora de vocalizar, hablar más despacio de lo que lo hacemos normalmente, leer muy bien con todas las consonantes, no comernos ninguna. Sé que las personas que tenéis acento resulta algo difícil, no pasa nada, esto se trabaja, pero también conservar vuestra esencia, que está fenomenal. Yo, por ejemplo, cuando leo un prompter y tiendo a algunas palabras que no vocalizo bien, tiendo a ponérmelas en mayúscula para que no se me olvide que son palabras en las que yo siempre me tropiezo de alguna manera, como la palabra atención. ¿Queréis saber la palabra con la que siempre me tropiezo? Ana, ¿la quieres saber? Venga, dime. Me tropiezo siempre con la palabra ascensor. Ah, fíjate. Siempre digo, voy a coger el ascensor. Ascensor. Pues claro, cuando estás leyendo y comunicando un mensaje, no puedes hablar, lo decíamos antes, ¿no? No puedes decirlo igual que lo dices normalmente, porque a la hora de hablarlo, yo soy consciente que lo hablo mal. Entonces yo me la pongo en mayúsculas y me pongo la S que me pongo siempre ahí en negrita para que eso no suceda. Así que también, para trabajar la voz y el hablar y demás, tenemos que conocernos mucho a nosotros mismos. Tips rápidos para no perder la voz. Cuando tenemos ponencias quizás de 1 hora, estar en silencio 1 hora antes y tener hidratadas las cuerdas vocales, hacer juegos vocales. Tenemos que de alguna manera también ejercitar los músculos, ¿vale? Porque si esto es la herramienta, la lengua y los mofletes, esto es la caja fonadora, tenemos que trabajar bien los músculos y relajarnos. ¿Por qué digo relajarnos? Porque las cuerdas vocales son músculos. Y como músculo, también tiene nervios. Si estamos tensos, las cuerdas vocales van a estar tensas. Y si están tensas, el aire no va a pasar correctamente por ahí y nuestra voz se puede entrecortar,
se puede quedar las gargantas más secas de lo habitual porque es un reflejo de cuando estamos nerviosos. Así que, por favor, cuidar estas cuerdas vocales y en el momento en el que estáis hablando en directo, respirar con diafragma. Si alguien no sabe lo que es esto, que busque en internet que hay vídeos y es muy, bueno, es muy sencillo, pero también lo trabajamos dentro de Impacta en Vídeo. Y sobre todo, hay que respirar bien. No nos podemos ahogar cuando estamos leyendo, ¿no? Es una de las cosas que quizás más se cae cuando no se sabe leer bien en prompter, ¿no? Que tenemos frases muy largas y no ponemos silencios. Y esto ocasiona a que al final nos ahoguemos porque no hemos respirado bien, no hacemos una respiración por cada frase, que es la media que tendríamos que tener en cuenta. Y cuando nos ahogamos porque no respiramos bien, afecta a nuestras cuerdas vocales. Así que tenemos también que tener un poquito de cuidado con eso. Más allá de eso, pues bueno, los consejos habituales, ¿no? Hielos fuera, temperaturas extremas fuera. Ahora que estamos en invierno en esta parte del mundo, que estamos en España, pues hay que cubrirse bien la garganta y al final, bueno, tomarse en serio las cuerdas vocales y la garganta y el aparato fonador como si fuera pues nuestra parte del cuerpo más importante, ¿no? Si al final lo que queremos es impactar. Teniendo esto a nivel de conciencia, tienes más de la mitad ganado. Mira, nos pregunta también MVP, dice muy interesante, pero no sé si tendré tiempo suficiente. ¿Cuánto tiempo se necesita cada día para trabajar tu curso? Pues mínimo 10 minutos, 15 minutos. Si no tienes 10 o 15 minutos para trabajar en una habilidad que sabes que te puede ayudar a potenciar tu marca personal, que te pueda ayudar a llegar a más personas a través de tus libros, que te puede ayudar a seguir ayudando mucho más, oye, lo peor o lo más difícil que has hecho hasta ahora, mejor dicho, es plantarte y decir, voy a escribir un libro. Eso es la cosa más grande que has hecho, ¿no? Y si no lo has hecho todavía, está en tu mente y cuando está en tu mente sabes que lo vas a realizar y has tomado la decisión que lo vas a realizar. Así que hacer un vídeo es la consecuencia de cómo tiene que seguir transcurriendo tu carrera, tu camino para seguir impactando a las personas. Y la verdad, Ana, todos tenemos 10 o 15 minutos para seguir ayudando a las personas, ¿no? Desde luego. Si lo tenemos, Sobre todo si te adelante. interesa, por Adelante, supuesto. porque una vez que adquieras el hábito, hay alumnos ahora mismo que han pasado estos 21 minutos y es maravilloso porque han conseguido tener un hábito suyo todas las mañanas en que practican las áreas que tienen quizás más flojas de todo el método que comparto y se lo están tomando como si fuera su medicina o incluso su gimnasio. O sea, es igual de saludable trabajar esta habilidad que nos puede abrir 50.000 puertas que trabajar nuestro cuerpo y nuestra mente todas las mañanas con deporte o con meditación porque sabemos que vamos a seguir creciendo. Así que, oye, os recomiendo que esto os lo toméis también como ejercicio porque las puertas que os puede abrir, quizás ahora no seáis conscientes, pero las personas que han pasado por ahí están alucinando, ¿no? Del poder que tienen. Nos pregunta Jorge cómo seguirte en redes sociales. Pues mira, Ana os lo puede compartir porque por el chat, pero es mi nombre completo, arroba en Instagram, Rodelinda, RHO, Rodelinda. Y en YouTube, si me buscas por Rodelinda TV, ahí me encontrarás, comparto contenido, consejos y Vale, hay podemos personas. seguir Isabel también estudiando. dice que quiere contactar directamente contigo. Para los que queráis contactar, si queréis, nos mandáis os lo mando aquí, un mail a triunfacontulibro@gmail.com y os ponemos en contacto directo con Rodelinda, ¿de acuerdo? Exacto, esa es la mejor manera. Vamos ya porque estamos muy, muy al límite de tiempo y de tu Antes de tiempo que también. terminemos, Ana, las personas Sí. que me contactéis por Instagram, por mensaje privado o por YouTube, me tenéis que decir que venís de parte de Ana porque tenemos un regalito especial, ¿vale? Si lo hacéis así. Pero como dice Ana, mejor vamos a centralizar todas las comunicaciones en el correo porque es la mejor manera de que lo podamos gestionar y os podamos ayudar mejor. Perfecto. Mira, nos pregunta Isabel, ¿qué cámara estás utilizando tú ahora mismo? Jo, pues mira, os lo podría sacar una foto y lo veis en redes sociales. Es una webcam normalita, del mundo mundial que se encuentra en Amazon, creo que vale menos de 100 euros. Y os puedo decir la marca, pero también Ana os pasará el enlace si queréis comprarla, ¿vale? Es una Logitech. Bueno, ahora mismo no estoy viendo la marca, pero como os digo, yo le voy a pasar el enlace a Ana para que os la comparta y si queréis comprarla, pues la compráis. ¿Y focos o foco? Focos. Jo, pues es que soy mala para los hombres, ¿eh? Pero podemos hacer lo mismo. Yo le paso todos los Pero estás datos a Ana. utilizando, ¿no? Estás utilizando. No, ahora mismo no, ahora mismo es luz natural.
Ah, qué bueno. Pues oye, Tengo, muy sí. interesante, ¿eh? Con luz natural, fíjate Tengo la qué buena suerte de que luminosidad. tengo una cristalera delante mío y a esta hora del día tenemos buena luz. Perfecto. Vale, Rodi, pues vamos ya con las dos últimas preguntas que hacemos, que hago a todos los invitados. Una es, ¿cuál es tu libro favorito? Es muy difícil, ¿eh?, responder esta pregunta Lo sé, porque lo sé. yo me leo al mes como unos 10, 15 libros más o ¿De menos. verdad? Sí, entonces es difícil elegir. No creo que haya un libro favorito, sí que creo que hay libros favoritos de cada momento, de cada situación o de cada experiencia. Pero uno que recomiendo mucho últimamente es un libro que trabaja la parte espiritual, la parte de autoestima y la parte de gratitud que creo que tenemos que tener todos en la vida, que es La vida te ama, que es un saludo de una de las grandes referentes del mundo del desarrollo personal, de Se Luis llama Ana. Hay. Ah, ¿de qué eso se llama? Luis Hay. Ajá. Vale. Y es un libro que últimamente me lo leo y me lo releo y lo regalo. Y es un libro que también tiene muchas prácticas dentro, que yo las hago y es maravilloso, ¿no? Y ya se está convirtiendo en parte de mi rutina, decir a mis amigos cuando me despido de ellos, la vida te ama. Y bueno, y es maravilloso el poder que pueda tener. Así que os recomiendo este libro de cabecera para mí. Bueno, y por último, Ro, ¿a qué persona me recomendarías? Mira, yo me trabo en recomendarías. ¿A qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Teniendo en cuenta que son autores, ¿no? La mayoría de los que nos escuchan. Fíjate, pues una de las personas que me ha aportado mucho, tanto a nivel personal como de formación últimamente, que también tiene libros publicados, es con la persona con la que he aprendido a leer más rápido. Cuando tú me has dicho ahora mismo, wow, 10 o 15 libros al mes. Sí. Yo antes leía 5 o 6 y ahora leo esto. O sea, 5 o 6 ya me parecía que era mucho, ¿eh? Pero ahora llego, pues esto, unos 10, 15 al mes, depende del trabajo que tenga y cómo tenga la vida. Y bueno, y es Jesús Onrubia, que es una persona que ayuda a leer rápido. Se llama, bueno, su método se llama Lector Voraz. Y bueno, y con él he aprendido a leer de una forma más rápida, a aprender mejor, a retener la información. Pero bueno, esa es la parte técnica, Ana. Si te lo recomiendo para que le entrevistes es porque tiene una historia personal increíble de superación que sé que, no, que va a inspirar a muchos de los autores que nos están viendo ahora mismo. Es una, bueno, te iba a contar su historia, pero no te la quiero contar. Que te la cuente mejor, ¿eh? Porque Venga, si no que voy a nos hacer diga. spoiler. Pero también es esa persona que cuando se sube a un escenario te quedas hipnotizada porque tiene una luz que no sabes describir. Qué Y sabes bueno. que estando cerca de él, tu vida va a mejorar y porque ya no es solo leer, es mucho más allá de eso, ¿no? Así que yo creo que puede ser una entrevista muy bonita que puede inspirar y ayudar a muchas de las personas que nos están viendo. Qué bueno, lo haremos. Nos interesa además mucho los autores. Que haya muchos lectoras y lectores voraces como tú, porque así vamos a vender más libros. Claro, Pero claro. además, oye, el conocimiento que tienen los libros es muchísimo. O sea Sí. que bueno, es muy. Fíjate, Ana, que desde que he aprendido a leer así de forma voraz, en una conversación normal, la gente igual me dice, no, pues he leído este libro en este mes y me ha encantado. Y yo, ¿qué libro? Tal. Y yo automáticamente saco mi aplicación de Amazon, me lo compro en ese momento porque sé que al día No me siguiente me va a digas. venir y me lo leo en 50 minutos. O Qué sea, bárbaro, qué barbaridad. yo ya no tengo listas de libros interminables que siempre hacemos, ¿no? Cuando Sí, recomiendo pues un siempre libro, tenemos. venga, Sí, me lo sí, apunto en la sí. lista. Pero realmente, ¿cuántas veces hemos visto esa lista y nos los hemos comprado todos? Pocas, ¿no? Pues yo ya tomo acción en el momento porque sé que un libro me lo voy a leer en 50 minutos y que voy a aprender a retener y a utilizar todo ese conocimiento para cualquier área de mi vida. Así que eso es una anécdota que me apetecía compartir para que veáis el efecto, ¿no? Y las cositas que ha cambiado, pequeñas cosas que han cambiado en mi vida a nivel de hábitos, pero bueno, que tienen un potencial increíble, ¿no? Bueno, Rob, pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí. De verdad, muchas gracias por todos esos consejos. Animamos a todos los autores que queráis llevar vuestra marca de autor a otro lugar más, a difundir mucho mejor vuestra marca personal, a hablar delante de una cámara, a saber comunicar delante de una cámara. Y para eso el curso de Rodelinda Julián es perfecto.
A mí me parece que tiene un precio increíble para todo el valor que tiene. Y nada más, tenéis, compartiremos enlace a los que nos estéis escuchando esto vía podcast, compartiremos enlace, ¿vale? Para que podáis inscribiros lo antes posible y aprovechar los bonos. Y nada más, Rode, que nos sigas ayudando tanto a mejorar nuestras habilidades de comunicación delante de una cámara. Y un abrazo muy grande. Muchas gracias por haber estado aquí. Antes de despedirme contigo, Ana, recordar que vamos a dar unos días cerrados para que puedan comprar, porque luego el precio va a subir. Esto es importante que lo sepan, Ana, porque esto solo lo estamos haciendo en esta ocasión especial. Y bueno, quienes tomen acción al final tendrán ese premio. Vale. Así que lo mandaremos, ¿vale? Y mandaremos esa ficha límite para que lo tengan en cuenta. Y ya está. Un fuerte abrazo, Ro, y hasta pronto. Gracias. ¿Nos queda pendiente esa sesión con tus alumnos para hacer ese brainstorming? Esto, pues lo vamos a hacer, ¿eh? Yo creo, no sé si aquí hay algún alumno por aquí, decirme si os apetece hacer ese brainstorming con Ro. Interesantísimo, fíjate. Vamos a pasar bien. Hombre, lo vamos a pasar genial, ¿no? Y es que les vas a dar unas ideas de verdad valiosísimas. Así que, bueno, lo dejamos por aquí y seguimos en contacto. Ron, fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.